visto el domingo, le tocaba, o tocaba la ponencia de Dios manifestándose como belleza. Y aquí nos va a hacer la disertación del tema Dios manifestándose como belleza. Bueno, primero muchas gracias por haber venido a todos. Aparte de todo lo que se ha hablado aquí, que has hablado de todo, y muy bien, hemos pasado unos días que hemos gozado de este ambiente de misticismo, porque es el tema que vamos a tratar hoy y lo que hemos tratado durante estos días. Y no solamente tratado, sino que creo también que lo hemos disfrutado y nos hemos sumergido en el misticismo. Creo que ha sido una experiencia de todo el mundo, y así lo deseo. Hoy quisiera pues culminar este estudio, esta experiencia mística con mi exposición. Pero antes de empezar, os quiero traer un regalo, o mejor dicho, voy a explicar que vamos al regalo que vamos a tener para Navidad este año. Nos viene desde el espacio cósmico un regalo inmenso, maravilloso, y nos va a llegar precisamente el día de Navidad. Este es un asteroide, un cometa, al que los egipcios llamaban Aker. Voy a contarlo. Aquí los científicos me han puesto otro nombre. Aker, en egipcio. De ahí viene el nombre de Akeronte. Akeronte es el portero que da entrada a los misterios y es el portero que da salida. Entonces, entrada y el de la entrada y el de la salida. Y ahí tenemos este asteroide de más de 4 kilómetros de diámetro, viajando a una velocidad enorme por el espacio y que precisamente hoy va a ser visible. Desde hoy vamos a tenerlo visible en la línea del horizonte, hoy día 3 de noviembre. Y en la línea del horizonte lo podréis ver a la salida del sol y a la puesta del sol. Maravilloso, el portero divino, Akeronte, Aker. A la salida del sol lo veremos en el horizonte así, con la cola. Y a la puesta del sol también lo veremos igual, un poco más inclinado hacia el otro lado. Este será, y se podrá ver estos días durante una semana aproximadamente, con unos simples prismáticos, los que tienen buena vista también serán capaces de verlo. El hecho es que a la medida este asteroide ahora está viajando directamente hacia el Sol y va no colisiona, pero da la vuelta al Sol, o sea que le abraza, le acaricia, le hace una caricia, un abrazo místico con el Sol. Se va a llenar de toda su fuerza, va a recoger toda su energía. Estos asteroides o cometas, le llamamos cometa porque tiene una cola inmensa por detrás. Vosotros en el prismático veréis esta cola. Pero esta cola en realidad tiene 100 millones de kilómetros. 100 millones de kilómetros. Es casi 3/4 partes de la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. O sea, es una cola inmensa, larguísima. Es un asteroide muy pequeño, pero con una energía, una fuerza, un fojat, un fojat tremendo, grandioso, muy grande. Este es un regalo del espacio, del cosmos. Blavatsky, en la doctrina secreta, nos cuenta que estos asteroides, estos cometas, los llama semillas. Blavatsky les llama semillas que corren por el espacio y que son portadores. Yo creo que son portadores de fojat, portan, traen fojat, energía cósmica concentrada, densa, envueltos de gases, vapores, agua y cristales de hielo. Y forman unas colas que, bueno, es inmenso lo que trae con él. Aunque el último, pero finísimo, pero su aura, su extensión de energía es inmensa. Por eso digo que vamos a recibir un regalo de Navidad extraordinario. Este cometa ha viajado por centenares de millones de estrellas, una inmensidad de constelaciones. Si nos pudiera explicar, si nos pudiera hablar, Camilo Flammarion escribió todo un libro sobre la historia de un cometa viajando por el espacio y lo que iba percibiendo, lo que iba viendo, lo que iba experimentando por el espacio.
y esto nos, también nos trae toda la fuerza del cosmos. Este asteroide, al llegar al Sol, se va a llenar con toda la fuerza y la energía del Sol. Y dicen que entonces va a brillar más, va a ser más brillante cuando haya dado la vuelta al Sol. Y vuelva otra vez hacia nosotros, será mucho más brillante, mucho más cargado de energía. Es posible que al acercarse al Sol se fragmente o explote. Pasar muchas cosas, los astrónomos están pendientes a ver de qué va a pasar con esta semilla espiritual mística viajando por el espacio. El caso es que por Navidad es cuando estará más cerca, más visible según los pronósticos. Y nos llegará con toda esa fuerza de Fojat y del Sol. Y será un canal inmenso de fuerza cósmica. Bien, he explicado esto, que me parece importante y es algo de celebrar. Yo creo francamente que en el futuro estas cosas se van a celebrar mucho más. Van a salir más en las noticias y va a ser fiestas y va a ser motivo de estudios y de investigación y nos daremos cuenta de que no estamos solos, abandonados en el espacio, sino que estamos comunicados con todo el universo. Estos cometas nos traen mensajes de unas distancias incalculables, infinitas. Bien, yo ya he explicado lo que me pareció interesante. Bien, hoy tenemos el tema pues sobre la belleza, pero lo voy a tocar a mi manera. La belleza, decimos que es un estado de equilibrio. La belleza es un estado de proporción. Y la belleza se expresa en todos los niveles y en todos los planos y en todas las cosas, dependiendo de la proporción, del equilibrio y de la armonía en el que esté la cosa, el objeto o el paisaje o lo que sea. La belleza es una cuestión universal. Bello es el universo. Bello es un átomo, una partícula. Todo puede ser bello si está en armonía, en equilibrio. ¿Y qué es ese estado de armonía y de equilibrio? Eso es lo que me gustaría explicar hoy. Ese estado de armonía que es interior y exterior, que se expresa de dentro hacia afuera. Y lo vemos en la proporción de todas las cosas y más en el ser humano. Esa es la proporción y la medida en el ser humano de todas sus partes, de todos sus componentes, de todos sus cuerpos, de todos sus vehículos de expresión, manifestándose en armonía. Ese para mí es el estado de belleza. Esa es la belleza. La belleza, no podemos decir que una cosa por su aspecto sea bella, si por dentro está corrupta, desequilibrada, está enferma y desproporcionada. Entonces, tenemos que aprender a ver no solamente por el aspecto, sino por lo interno. Y supongo que ya muchas veces todos utilizamos esa palabra de es una persona muy hermosa, pero ya nos referimos a su interior. Más que en su aspecto, pero el aspecto siempre es muy limitado. El aspecto es unos días, un periodo en la vida de un ser humano, el aspecto juvenil, si es que a eso le llamamos belleza, si lo medimos por la edad, si lo medimos por la estatura, por las proporciones físicas, pero eso solamente es una parte de la belleza, es solamente un aspecto de la belleza. La belleza hay que valorarla desde dentro hacia afuera. Así es como la tenemos que ver. Cuando un alma se expresa a través de todos sus vehículos en equilibrio, en proporción, en armonía, sin resistencias, sin oposiciones, sin vicios, sin adicciones, sin nada que la pueda apartar de su propósito. Y de eso también hablaremos hoy, de ese propósito. O sea que para que haya belleza tiene que haber un objetivo, un propósito, un equilibrio, una armonía y una expresión de lo que llevamos dentro, una expresión de la divinidad, de la luz interior hacia afuera. Eso es lo que yo llamo y lo que yo entiendo como belleza.
Aquí tenemos, hemos estudiado estos días este libro, Brahmagita. Un libro muy interesante. En el capítulo de belleza, en este libro, Brahmagita, vamos a ver esta palabra en la pizarra. Y la comentaremos también. Porque Madame Annie Besant nos da una descripción muy bonita. Dice Tigria, esta es la palabra. Brahmavidya. Brahma quiere decir Dios. Y vidya, conocimiento, sabiduría. Vidya no es conocimiento intelectual, sino que es sabiduría superior, sabiduría espiritual. Entonces, Brahmavidya, sabiduría divina. Este es el tratado de Annie Besant. En el capítulo correspondiente a belleza, se esfuerza en explicarnos la diferencia que hay entre lo que es educación y cultura, que son dos palabras que solemos confundir y son enormemente diferentes. La educación son todos los medios que empleamos para que una persona pueda defenderse en la vida, en su relación con los demás, en su trabajo. Eso es educar. Educar es dar unos... deja un poco abierto. Pon una bolsa, una bolsa. Cierra la puerta y abrimos la ventana. No. A una o a otra. A otra. Corriente de aire. No, cierra. Porque la pelota es como dentro. Cierra. Abre. Vale. Sí, así podemos respirar. Si no, de verdad que al final esto se va cargando. Sí. Y necesitamos, como decía Fray Marc en el monasterio de ayer, a ver, ¿por qué brilla el sol? Porque respiren, porque hay que respirar. Respira. Pues, ¿por qué estamos aquí? Para respirar. Bueno, pues, bien, hablamos de Brahmavidya. Brahma, Dios, y Vidya, conocimiento superior, conocimiento espiritual. Bien, Brahmavidya, pues, así, Annie Besant. Annie Besant nos explicaba la diferencia entre educación y cultura. Educar son todos los instrumentos, toda la cultura, todo lo que aportamos a una persona para que pueda, pues, trabajar y tener un sitio en la sociedad e incluso competir, porque esa es la verdad. La educación se da también para que nos podamos superar uno a otro. Es un ejercicio de superación entre nosotros, un ejercicio de competición, esa es la verdad. Entonces, la educación, pues, se da en distintos niveles y en todos los aspectos de la vida cotidiana y laboral de una persona. Eso sería educar. Que educar también quiere decir educir. La palabra que viene de la palabra educir quiere decir expresar todo lo que tienes dentro. O sea que, de alguna manera, la educación tendría que ser también un proceso que ayude al individuo a expresar ese contenido de voluntad, de amor, de sabiduría que todos tenemos dentro. Educir, educar. Que se dan unos instrumentos, unos medios, unas capacidades para que podamos expresar todo lo que llevamos dentro. Educar, pues, poco a poco, ir expresando todo esto. Cultura quiere decir una persona culta. ¿Qué es una persona culta? Espérate, que lo tengo aquí, así no me dejo nada en el tintero. Es cuando hablamos de una persona culta, nos referimos a una persona que está ilustrada en todos los aspectos, en todos los sentidos. Llamamos una persona culta. No llamaremos una persona culta a alguien que solo sabe de un tema o de dos, sino
sabe de todo, está ilustrada en todo. Eso es una persona culta. Es una mente, es una persona con una mente pulida, una mente abierta, una mente brillante. Es una persona que se expresa en armonía, proporción, por tanto, en belleza. La persona culta, su expresión, su manera de manifestarse en la sociedad y en la vida es con belleza. O sea, esa belleza fruto de ese equilibrio, de esa proporción y esa armonía de la que es. Entonces, una persona culta, por conocer no solamente los conocimientos de la educación, sino también por conocer las leyes de la vida y de la naturaleza, llamamos una persona adaptable. Eso también es lo que caracteriza a una persona culta, su adaptabilidad en el trato con los demás, con unos y con los otros. No podemos solamente trata con los católicos y con los musulmanes, no. Una persona culta trata igualmente con unos y con los otros, porque conoce de unos y de los otros. Una persona culta tiene que conocer un poco de las religiones para tener, pues, argumentos y para tener, pues, un diálogo abierto y claro. Eso llamamos una persona culta. Una persona culta también conoce de la ciencia, también puede argumentar, puede tener un diálogo abierto sobre temas de ciencia, conocimiento, de filosofía, porque también tiene que ser un poco filósofo de la vida. A eso le llamamos una persona culta. Una persona educada es una persona que se le han dado unas instrucciones. Una persona educada sigue la línea de la persona. Una persona culta ya sale de dentro de él, porque domina un poco de todo, y es más adaptable. La educación es lo que nos ha enseñado, lo que nos han abierto, los que nos han puesto en nuestra mente. Pero una persona culta ya es que ya sale de dentro de ella. Y eso llamamos, pues, belleza. Bien, en una persona culta vemos que la mente está equilibrada, que tiene una mente abierta, en armonía y con capacidad, pues, de diálogo y de abrirse a los demás. En una persona culta también vemos que sus emociones, sus sentimientos están controlados, están en orden. En una persona culta, pues, vemos que no se deja llevar ni se deja arrastrar por pasiones o emociones descontroladas. Una persona culta, pues, también tiene, pues, su cuerpo físico, pues, más armonioso, más bien vestido. A eso llamamos una persona culta, que sabe vestir, que sabe cómo comportarse, que tiene un comportamiento y una ética, como es lo que hablábamos ayer. La ética también distingue a una persona culta. Bien, la tolerancia, el respeto, la gentileza, la bondad, la cortesía, es lo que distingue a una persona culta. Y todo eso es lo que da belleza humana, sin importar la estatura, la edad, la condición social, el sexo. Todo eso no importa en una persona culta. Puede ser una persona culta y de una vida humilde y sencilla, sin destacar en nada. Y le podemos llamar una persona culta. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Bien, esta es la clave que nos da Annie Besant para entender lo que es la belleza. Empezando por la educación, continuando por la cultura, y luego siguiendo en lo que va Brahma Vidya, y en el misticismo, que es el tema que nos toca hoy. Entonces, la parte de una persona culta es, yo creo que es el paso anterior a entrar en el sendero del misticismo. Aclarar también, misticismo y yoga son equivalentes. Hoy voy a usar la palabra misticismo, pero si lo queréis cambiar por la palabra yoga, será lo mismo.
Yoga, equivalente igual a misticismo. Misticismo en Occidente, yoga en Oriente. Entonces, pues el siguiente paso, una persona ya culta, es avanzar en el sendero espiritual. Y ese es el Dharma. Eso es de la vida, Dharma de la vida, Dharma de la vida, que lleva a que cuando ya eres una persona culta, en la descripción que he hecho antes, en lo que nos enseña Anivesa, el siguiente paso ya es entrar en lo místico, en lo espiritual. Perfeccionamiento. Ese sería el siguiente paso. Pero ese paso ya lo dan muy pocos. Pero ese paso en el misticismo, aquí en Occidente lo tenemos en varios libros. Yo me he traído una pequeña selección para recomendaros, los que tenéis lápiz y papel, para que podáis seguir esa línea mística occidental. El más antiguo de todos es Ramon Llull, mallorquín. Ramon Llull, para mí siempre admirado, muy admirado. Ramon Llull, el libro del amigo y de la madre. Este libro pues es del año 1200, o sea que nos tenemos que trasladar 800 años atrás. Y es una lástima, tan poco conocido, y es un libro tan grande, con una grandiosidad. Si Occidente hubiera aprovechado más el título, el libro del amigo y de la mano. ¿Mano? Amado. El amigo y el amado. El alma. El título parece políticamente incorrecto, pero es el alma. Pero amado. Sí, nosotros en teosofía decimos el maestro, y en el misticismo se llama el amado. Y aquí estamos místicos, vamos a llamarle el amado. Pero si te place más, pues decir el maestro. Es lo mismo. Y de él vamos a trabajar. Este libro, el libro del amigo y de la mano, en su primera parte, os quiero leer solamente un pequeño fragmento para que os deis cuenta también de dónde ha veganismo, el cristianismo y sobre todo Ramon Llull, el cual tenía por amado, por maestro espiritual, a un sheikh árabe. El maestro espiritual de Llull era un árabe, un musulmán, sufí. Déjame leer. Bien, entonces él está escribiendo, Ramon Llull, una novela. El personaje de la novela se llama Blanquerna. Ahora no viene al caso, pero lo nombra. Mientras Blanquerna estaba en esa consideración, se le pidió que escribiera un libro de misticismo. Se acordó de que en cierta ocasión, siendo el Papa, le refirió un moro que entre ellos había algunas personas religiosas, entre los árabes, las cuales son muy respetadas y estimadas sobre los demás, y se llaman sufís. Algunas parábolas de amor y breves sentencias que inspiran a devoción y necesitan su exposición, y por la exposición sube el entendimiento más alto, por cuya elevación asciende la voluntad y multiplica más la devoción. Después de haber considerado todo esto, resolvió Blanquerna componer el libro según el dicho método. Bueno, es este libro que tenemos en las manos. O sea que este libro, el libro del amigo y del amado, es una expresión del sufismo de la época, del año 1200, y tal como se lo enseñaron a Ramon Llull. O sea que es un libro místico sufí. Una joya. ¿Me permitís leer un poquitín de Ramon Llull? ¿Sí?
porque veo que no conocéis, no. Bueno, ya sabéis de Ramón Llull. Ramón Llull escribió la primera enciclopedia de Occidente, aunque no se le reconoce, no sé por qué. Dedicó toda su vida a escribir un tratado sobre todos los temas de ciencia, física, astronomía, astrología. Dedicó su vida y todo su dinero a publicar lo que yo creo que fue la primera enciclopedia de Occidente, que es mucho lo que estoy diciendo. Hasta la enciclopedia de los franceses, de Diderot, la enciclopedia Diderot. Pues Ramón Llull ya 500 años antes ya escribió la primera enciclopedia porque él quería que la ciencia y la educación llegara a todo el mundo. Y también abrió una de las primeras academias en Europa, Ramón Llull de Mallorca, una de las primeras academias donde instruía a discípulos y estudiantes. De manera que Ramón Llull conocía de astronomía, astrología, física, medicina, literatura, poesía, filosofía, ¿me dejo algo? Medicina y alquimia, sobre todo alquimia. En la Torre de Londres se conserva un medallón del rey Enrique, no sé cuál, el rey Enrique, que en su época pues mandó llamar a Ramón Llull porque estaba como todos los reyes, y quería fabricar oro. Y mandó llamar a Ramón Llull. Y Ramón Llull decía, no, pues yo solo tengo nada, poca cosa. Y él dice, bueno, pero no me puedes ayudar. Y bueno, te puedo hacer una pequeña demostración porque es muy poco lo que yo tengo, que soy muy pobre. Y bueno, pues en un recipiente, un alquímico, una gotita que no tenía nada más. Entonces el rey se desprendió de su medallón y sumergió lo poquito que había, la mitad del medallón, un medallón de plata. De manera que el medallón quedó medio de oro y medio de plata. Esto ha sido examinado actualmente y no hay ninguna duda. Había sido un medallón de plata, pero por alguna cosa que no se puede explicar, la otra mitad es oro de lo más puro que se conoce. Un oro purísimo. Y está conservado este medallón, lo guardan como una joya los ingleses, creo que en la Torre de Londres, donde están las joyas de los reyes. O sea que es uno de los grandes misterios de Occidente, este medallón de Ramón Llull en Londres. Viajó por toda Europa, Ramón Llull. Era un sabio, lo que hoy diríamos un sabio, un teósofo, en toda línea. Porque además también supo unir el Islam con el cristianismo. Claro, hoy nos parece eso bastante normal, pero en el año 1200, con la guerra de Jaume I y la, bueno, era como decir unir rusos y comunistas y americanos. O sea que un bien muy difícil, un verdadero teósofo Ramón Llull. Al amigo pidieron perdón por amor de su amado, y el amigo no solo les perdonó, antes les dio a sí mismo y sus bienes. El amado educaba al amigo en amar. El amor le enseñaba a tener paciencia. La misericordia le enseñaba a esperar. El amor le enseñaba, la justicia le enseñaba a temer. Y la justicia y la fe le enseñaba a creer. Y siendo ya de mayor edad, todas estas cosas le instruían y le enseñaban a amar. Preguntó el amado a las gentes si habían visto a su amigo, y ellos preguntáronle por las calidades de su amigo. Amado. Diciendo que su amigo era osado y temeroso, rico y pobre, alegre y triste, tranquilo y pensativo. Y añadió que mi amigo es de continuamente enfermo de amor. Preguntaron al amigo si quería vender su deseo, quien respondió que ya lo tenía vendido a su amado.
por tal moneda cuyo valor basta para comprar el mundo entero. O sea, alguien le quería comprar su fe, su devoción. Y yo digo, pues ya no la tengo, la tiene mi amado. Preguntó el amigo a su amado, y dijéronle, ¿qué tal es tu amado? Y respondió el amigo, mi amado es cual sin cualidad, porque es bueno y bondad, bello y belleza. ¿Cuánto es tu amado? Respondió, grande y chico, alto y bajo, simple y compuesto. Y por esto él es todo sin composición, uno. Con alta voz decía el amigo, mi amado es la luz inmensa y bajo su sombra es donde vivimos. Es inaccesible a quien se acerca los humildes y es incomprensible y le alcanzan los simples. Comprad pues y aprended simplicidad para que de las tinieblas paséis a la luz infinita, de las tinieblas a la luz. Edificaba el amigo una hermosa ciudad. Eso lo hacemos cada día en la meditación. Edificar una hermosa ciudad para que la habitase su amado. Los muros eran de fortaleza, los cimientos de humildad, la mesa de templanza, la cama de castidad, las torres de magnificencia, las puertas de fe, esperanza y caridad, las calles de piedad, los centinelas de justicia. El idioma que en esa ciudad hablaban todos era de amor. Todas esas cosas pasase a la mano. Bueno, podría leer más, pero es maravilloso. Son frases cortas que se pueden hacer en meditación diaria. En esas personas que quieren desarrollar misticismo, los demás no. Los que quieran desarrollar misticismo, o sea, yoga. Bien. Entonces, así, de Ramón Llull me voy a ir a otro gran místico, San Juan de la Cruz me lo voy a saltar porque todos más o menos ya hemos oído hablar de San Juan de la Cruz, el mejor exponente vivo del misticismo, Santa Teresa de Jesús también, naturalmente. Los dos practicábamos, diríamos, un yoga místico. Bien, os voy a hablar de Miguel de Molinos. Miguel de Molinos, toma nota de este libro, de los que estén en esa línea mística, Guía Espiritual de Miguel de Molinos. Guía Espiritual de Miguel de Molinos. Esta guía espiritual la escribió él en el año 1500 y algo. Bien, el caso es que Miguel de Molinos no era un personaje cualquiera, fue consultor de dos papas en Roma, vivió muchos años en Roma, consultor de dos papas, educó a varios príncipes, estaba en lo más alto de la curia romana católica, y además creo que era aragonés, no recuerdo mal, creo que era aragonés. Bien, el caso es que era todo un santo de la época, que se trató con todo lo más grande de Europa en la época. Y viajó también por toda Europa. El caso es que se le ocurrió escribir este libro para educación de los príncipes y de los que él pues estaba educando, para enseñarles misticismo. Este libro cayó en manos de la Inquisición y le encontró 200 y pico de herejías, más de 200 no sé cuántas herejías, las cuales le fueron sentenciadas una a una delante del tribunal de las 200 y pico de herejías en este pequeño tratado.
lo cual pues llevó pues a quemar todas sus obras y encerrarlo rápidamente en la cárcel. Este libro pues le costó a Miguel de Molinos muchas apariciones ante el tribunal de la Inquisición y casi el resto de su vida encerrado en la cárcel, pues más de 20 años. Es grave esto. Salió culpable, naturalmente, salió culpable de hablar sobre misticismo. Claro, a ver, es que el místico no pertenece a ninguna religión, empezamos por allí. Y en todas las religiones hay místicos. Esa es la diferencia. En todas las religiones hay los místicos, pero los místicos no están atados. No están comprometidos con ninguna religión y están por todo el mundo los místicos y se distinguen y son distintos de los religiosos. El místico se distingue porque elige el camino directo a Dios, es el camino directo. En ese camino directo no hay intermediarios, ¿lo entendéis? O sea, no hay sacerdotes, no hay obispos, no hay papas, no hay dogmas, no hay libros. Es el camino directo. Tú quieres conocer a Dios, ves a Dios, ya está, nada más. Y la religión no funciona así, como todos podéis entender. La religión pues funciona con intermediarios. Y no uno, sino que hay toda una escala de intermediarios. De manera que hay unos dogmas y unos límites. Y el místico no tiene ni dogmas ni límites. Ni dogmas ni límites. Ahí está la cosa. Un tema delicado de un tema. De manera que Miguel de Molinos a la religión se les escapaba. Y la enseñanza que daba él hacía libres. Daba libertad. Daba libertad a los religiosos. Claro, pues yo supongo que por ahí es donde la Inquisición no lo podía permitir, esa libertad. Esa libertad de ir directamente a Dios. Entonces, ¿dónde queda la Iglesia? Claro, y los templos, las catedrales, los monasterios, ¿dónde queda todo esto? Porque la Iglesia nos dice que si quieres llegar a Dios tienes que ir a un convento, tienes que ir a un convento, tienes que ir a misa y cumplir los dogmas. Y el Miguel de Molinos dice, no, pues siéntate y ve a Dios, ya está. No necesitas nada más. Bien, os voy a leer un poquito también de Miguel de Molinos. Capítulo 20, claro, es que es el lenguaje del año 1500, hay que entenderlo, hay que ponerse, situarse un poco en la época de represión y de cuidado con lo que dices. El camino para llegar a aquel alto estado de ánimo reformado por donde inmediatamente se llega al sumo bien, a nuestro y su origen y suma paz, es la nada. Procura estar siempre sepultado en esa miseria. Esa nada. Y esa conocida miseria es el medio para que obre en tu alma maravillas. Vístete de esa nada y de esa miseria y procura que esa miseria y esa nada sean tu continuo sustento y morada, hasta profundarte en ella. Yo te aseguro que, siendo tú de esta manera, sea el Señor el todo en tu alma. ¿Por qué pensarás que embarazan infinitas almas la abundante corriente de los divinos dones? ¿Por qué quieren hacer algo y desean el ser grandes? Todo es salirse de la interior humildad y de su nada. Y así impiden las maravillas que quieren obrar infinita bondad. Apéganse a los mismos dones espirituales por salir del centro de la nada. Y todo lo malogran. No buscan a Dios con verdad. Y así no le hallan. Porque has de saber que no se halla sino en el desprecio de nosotros mismos y en la nada. Claro, esto la Iglesia no. La religión en general. Todas las religiones son iguales, todas
Todas las religiones tienen que haber intermediarios, si harían ellos, ¿qué harían ellos? Su sustento, su ostentación. Miguel de Molinos, pues, a Dios a través de la miseria y de la nada. Bueno, permitidme también unos minutos dedicarlos al Papa, también, ya que estamos en el tema, pues, en un lugar de religión y de misticismo. El Papa actual es franciscano. Eso ya dice mucho. En San Cugat tengo un grupo de yoga, dos alumnos, matrimonio. Se llama Francisco en honor a Francisco de Asís. Correcto. Me parece que admira a los franciscanos. Admira a Francisco de Asís. Por eso él no quiere que se le llame Francisco no sé cuál, es donde paga Francisco Asís. Admirador de San Francisco de Asís. Correcto. Más que franciscano, admirador. Bien, el caso es que tengo el grupo de yoga, un matrimonio mayor. Vinieron de Buenos Aires, feligreses del Papa Francisco, asistían a las misas habituales y eran pues muy, muy católicos en Buenos Aires. Ahora son muy yoguis, pero antes eran muy católicos y muy cumplidores de la religión. Y ahora son muy cumplidores del yoga, también lo tengo que decir, entusiastas del yoga plenamente. Que ya llevan conmigo pues más de 2 años, ¿eh? Son constantes, es buenísimo, excelente. El caso es que le conocían al Papa Francisco, habían hablado con él y le tenían todos los feligreses, era una persona muy humilde, muy sabia y muy comprometida con los pobres y muy accesible, una persona muy accesible sobre todo. Y eso me lo cuentan ellos de muchos años atrás en que tuvieron trato con ellos. Actualmente el Papa, ¿qué ha hecho el Papa? Actualmente el Papa ha puesto un decreto, por decreto del Papa, de que a partir de ahora todas las donaciones y todas las herencias y donativos, todo lo que reciba la Iglesia en todo el mundo, a partir de ahora, todo eso tiene que dedicarse al tercer mundo. Países en guerra, hambre, enfermedades, por decreto del Papa, eso es lo primero que ha hecho. Y además, ¿qué ha hecho? Pues ha cogido a toda la curia, los ha reunido a toda la curia y les ha dicho: señores, a partir de ahora vamos a promover la humildad y la transparencia. ¿Y sabéis lo que le ha pasado? Que han ido a huir del Vaticano, ya no vive en el Vaticano, está en el convento de Santa Clara. Y porque él ve en el Vaticano, es una torre y él vive arriba y sin ningún trato con nadie. Está arriba de una torre, sin trato, solo con su mayordomo y nadie más, y la curia. Y él huye de esto y está en un convento que hay mucha gente, se mueve, está encantado al coger el ascensor y encontrarse mucha gente en el ascensor. ¿Se hace por Italia por Roma con bicicleta? Sí. Luego va con su coche de segunda mano. Bien, el caso es que, pues, totalmente ha roto con la curia. Podríamos decir que ha roto con la curia y en ese convento de Santa Marta ha abierto un gobierno vaticano, del Vaticano, allá, pero con personal, con 7, un gobierno nuevo, aparte de la curia que está en el Vaticano. Y está intentando, pues, desde ahí centralizarlo todo, porque no ha podido con la curia, no ha podido. Ha intentado reformar y cambiar, pero la curia hay una guerra abierta entre un sector que son conservadores o opacos, que son... conservadores, opacos, y de conservar privilegios, porque ellos tienen muchísimos privilegios y los quieren conservar. Y luego hay la otra línea, reformadores, humildad, transparencia,
quieren que el Banco del Vaticano sea transparente, no lo ha podido conseguir, no sé si lo conseguirá, pero el Banco Vaticano sea transparente. Al director lo destituyó. Porque han descubierto que este banco está financiando sí, la oposición de Rusia, por ejemplo. Estaban financiando la oposición de Rusia y todos los movimientos democrático cristianos que hay en el mundo, estaban, ya sean contrarios al régimen, claro, o sea, que se está definiendo una política. Eso en la Iglesia es muy grave. El Papa de este banco está financiando fábricas de anticonceptivos. Hay cosas, bueno, cosas tan contrarias, y también están financiando fábricas de armas, el Banco del Vaticano. Con lo cual, pues, claro, esa transparencia. Sí, es que hay que hacer un matiz, vamos a ver. No es que el dinero del Vaticano lo hayan metido en una fábrica de anticonceptivos. El dinero se ha depositado en un fondo de inversión. Es lo que ha pasado en España y en Estados Unidos con las preferentes. Tú vas a tu banco y tu banco te dice, tenemos una inversión que da un rendimiento X, que no te dice dónde lo han metido. En España lo invirtieron en ladrillo. Lo hizo un fondo que no está en España, está en el extranjero, indefinible, en un paraíso fiscal. Y ahí mordieron el anzuelo todos. Entonces el Vaticano, a ver, algunos creen que por buenas intenciones y otros sabiendo cogieron cientos de millones de euros de donaciones, lo que se llama el óbolo de San Pedro, el dinero que se recauda en las parroquias, una parte va a través de los obispados, de las conferencias episcopales de cada país, va directamente a Roma. Y en Roma, la gente que estaba al frente de las finanzas cogió una parte de ese dinero y lo invirtió en un fondo de inversiones. Cuando empieza a salir en la prensa, fábricas anticonceptivos, pero lo más bochornoso no fue eso. Lo más bochornoso es que se descubrió que cierta multinacional de la cosmética, que cada día comemos chocolate de ellos, no merece nombrar el nombre, estamos grabando, pues hace unas cremas para la cara de colágeno. ¿Sabéis de dónde sale el colágeno? De los abortos, de los fetos. Exactamente. Y luego nos llenamos la boca de que somos antiabortistas. Cuando eso se descubre, se escandaliza. Pero esto pasa por meter el dinero. Que me pase a mí o a alguno de nosotros que somos analfabetos en materia económica, pues es comprensible. Pero a ver, un señor economista cardenal al frente de un pase vaticano que le pase, a ver, de acuerdo, la duda la tenemos siempre, pero que no te lo crees. No te lo crees. Y eso es lo que nos ha sucedido. Bien, bueno, el tema este de, ya lo dejamos ahí, también me había gustado comentar un poco, porque este Papa pues está haciendo un trabajo muy, muy bueno, creemos nosotros, y que rezaremos para que salga adelante todo esto y se cumpla lo que realmente tiene que ser una religión honesta, abierta, humilde y transparente. Bien, dejando esto un poco a lado, volvemos al tema del amigo y el amado y la belleza. La verdadera belleza, pues, es la de una persona que entra en el sendero del misticismo, sendero del yoga. Eso es lo que hace bella a una persona cuando se decide, se compromete ya a no errar nunca más, a no equivocarse nunca más. Y cuando a partir de ese momento tú ya te comprometes en no abandonar el sendero recto y directo que te va a conducir hacia el perfeccionamiento de ti mismo. Eso es lo que da belleza a una persona. Cuando ya no quieres equivocarte, ni sufrir, ni hacer sufrir a nadie nunca más. Y no dejarte llevar por los placeres, deseos y los gustos, que satisfacciones mundanales que duran muy poco y cuyas consecuencias luego son muy largas en la vida para limpiarse de todo esto. De manera que, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí, pues, porque hemos recibido una llamada, y esa es la verdad. Si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en cualquier otro sitio más mundanal. Pero hemos despertado. Somos personas cultas los que estamos aquí. Tenemos conocimientos generales de todo en la descripción que he hecho antes. Una persona culta en un momento determinado y recibe una llamada.
Esa llamada es en el corazón, naturalmente, y es el amado que ha llamado a la puerta de tu corazón y te ha dicho: acude, reúnete, participa, aprende, fraterniza, fraterniza. Y por eso estamos aquí. Y el que te ha hecho esa llamada es el amado, es el maestro espiritual, sin ninguna duda. ¿Pero qué es este amado, este maestro espiritual? Siempre lo preguntamos. ¿Es que es una persona distinta que vive allí, que tiene un cuerpo físico? ¿O es el Dios superior que está en mi corazón? ¿O es Dios? ¿Qué es el amado? Pues yo os digo que es todo lo mismo. Porque el maestro es amado, el amado es uno con Dios. Y Dios es uno con el amado. No hay diferencia entre el Mahatma, el Bodhisattva, el Buda. Llámelo como quieras, el Buda está en Dios, está en el Buda. Y si tú amas a Dios, amarás Buda. Y si tú amas a Dios, amarás a Cristo. Porque son uno solo. Y si tú amas a tu Dios superior, estarás con Dios. Porque Dios y tu Dios superior son uno. Y están unidos. Eso es lo que nos cuesta muchas veces de entender, utilizar palabras para distinguir cada una de estas cosas. Pero sin ninguna duda por mi parte, que ese maestro espiritual, que es un ser de carne y hueso, que en su época fue como tú y siguió los pasos que estás siguiendo tú, que es eso, un maestro espiritual, alguien que evolucionó, que pasó por muchos cuerpos femeninos, que pasó por muchos cuerpos masculinos, y pasó por muchas religiones, y tuvo que aprender y educarse, como tú. Tuvo que ser una persona culta, como tú, esforzándose y sacrificándose, porque en la vida no viene nada de regalo. No se llega a maestro espiritual como un obsequio de la providencia, en absoluto, sino por esfuerzo, sacrificio, y renuncia. El maestro espiritual siguió los pasos que tú ahora estás en la misma dirección y en la misma manera, que nadie te confunda. Estás en el buen camino, te lo digo de verdad, todos los que estamos aquí estamos en el camino verdadero, porque es el camino interior, es el camino a tu yo, a conducir a tu yo superior, y tu yo superior está unido ya con el yo superior de tu maestro espiritual. Que no hay separación en lo espiritual, no hay división, ni distancia tampoco la hay, no existe ni distancia ni separación, sino que son semejantes y unidos, tu yo superior. Cuando tú contactes con tu yo superior, contactarás con tu maestro espiritual y contactarás con Dios, porque es lo mismo, es uno, están unidos. A nuestra vista, a nuestros oídos, a nuestros sentidos nos parece todo distinto, diferente y alejado. Pero no es así en lo espiritual. Eso es lo que debes de entender. ¿Quién te ha llevado aquí? El amado. El amado te ha traído aquí. Y el amado es el que te instruye. Y el amado es el que te acerca a estos libros de teosofía que todos estudiamos. Y lo que estamos aprendiendo. Y el camino que te espera por delante es Él el que te va a conducir. Y tú, tu deber es dejarte conducir y dejarte llevar. Tú como personalidad llamamos el amigo. Ese es el amigo. Y el amigo tiene que dejarse llevar por el amado si hay verdadero amor. Si hay verdadero amor, no hay duda. O puede haber amor con duda. La duda disuelve hace perder fuerzas, nos detiene y más que detenernos nos hace ir a... Disuelve la fuerza, el empuje del amor. La duda entre un amigo y su amado no debe existir de ninguna manera. Confianza absoluta, rendimiento total. Sumisión completa al amado. Eso es lo que se espera de nosotros. Que sigamos su voz. Seremos valientes, tendremos valor. Recibiremos muchas tentaciones, porque también vamos a entrar en un sendero que llamamos probatorio,
En ese sendero probatorio no solo vas a ser probado por tu maestro espiritual, sino también por tu yo superior y por Dios. Dios mismo te va a probar. No es que desconfíen de tú, sino que esperan mucho de ti. Esa es la verdad. No hay desconfianza de ninguna clase, pero sí que hay mucha esperanza de ti, en que seas capaz de desarrollar todo eso. Piensa que el maestro amado, el amado, no te ama solamente a ti. Ponte esto en la cabeza. El amado ama a millones de seres. A millones de seres. ¿Por qué te va a preferir a ti? ¿Por qué va a hacer algún privilegio contigo? Si no es porque tú eres un instrumento, porque puede utilizarte, porque tú vas a ser un servidor, porque vas a ser útil a su trabajo, a su plan, a su proyecto. Y no hay ninguna otra razón de predilección que esa. Sí que vas a ser elegido, vas a ser elegida, y serás predilecta, ¿eh? Y tendrás predilección por encima de todos los seres, en cuanto tú seas útil a su trabajo, a su proyecto, a su labor, al plan, al plan. En cuanto tú seas útil, Él te utilizará. Por esa razón estamos aquí estudiando karma, reencarnación y conocimiento de sí mismo. Porque sin saber estas tres cosas, no eres útil. Así lo entiendo. Para ser útil al maestro, tienes que dominar estas tres cosas. Y esforzarte y profundizar tanto como puedas en ello. Karma, reencarnación y conocimiento de sí mismo. Y a partir de ahí serás un violín afinado. Serás una llave capaz, un destornillador, serás una herramienta bella, afinada. Serás un instrumento de música en manos del maestro. Y esa música que saldrá de ti ayudará a millones de personas. Porque la fuerza espiritual no es como la fuerza física y material. En lo físico, en lo material, la proporción es 1, 2, 3, 4. Ese es el esfuerzo físico y material. Pero en lo espiritual, un violín bien afinado, un instrumento bello, equilibrado, armonioso, su proporción es 2, 8, 16, 32, 120, 1000. O sea, su proporción se eleva al cubo y mucho más allá. La proporción en lo espiritual es mucho más alto. Por eso te digo, tienes que llegar a ser un instrumento bello, armonioso y equilibrado que en manos del maestro sirva a millones de personas. Eso es lo que se espera de ti. Y no te asustes, porque eso es posible. Porque tú no tienes que hacer nada, como dice Miguel de Molinos. Es Él a través de ti, Dios a través de ti. No lo dudes, no te dejes dudar de ninguna manera. Bien, entonces, para llegar a Él, a ver, tienes que saber una cosa. Él ama que tú vayas a Él. Él está más que tú deseando que vayas a Él. El deseo, el amor de Él es mucho mayor que el que tú tienes a Él. Pero lo que tú debes aprender es el plan de trabajo. Tienes que saber cuál es su trabajo, la labor del maestro. Eso es lo que tenemos que aprender. Esa labor, ese trabajo, solamente lo conoce el maestro espiritual, el amado. El amado conoce el plan del Logos, el plan de trabajo que se espera para todos nosotros. Porque aquí cada uno, podría dar una opinión sobre esa labor, sobre ese trabajo, sobre lo que más necesita la humanidad. Pero nos tenemos que atender y ajustar a la labor del Logos. Y quien mejor conoce el plan del Logos es el maestro espiritual, el amado. El amado lo conoce a la perfección. En el momento que llega el plan, él ya lo recibe y ya lo pone en marcha y lo distribuye entre todos sus servidores. Y en ese plan del Logos hay muchas teclas, muchas cuerdas, muchos instrumentos. Hace falta mucha gente
y muchos servidores humildes y canales capaces de canalizar amor hacia los millones de seres. Entonces, ese es el plan, pero ese plan no es uno, sino que se distribuye. Y el que distribuye el plan de trabajo es el maestro, el amado. Él distribuye. Entonces tú tienes que saber en qué parte te sitúas. Tienes que conocer todo el plan y situarte, encajar. ¿Dónde puedo yo ayudar? ¿En qué puedo yo servir? Hay muchas cosas. Hay mucho donde poder ayudar y colaborar. Desde el arte, a la ciencia, la música, la teosofía, la filosofía. Hay mucho, mucho donde podemos colaborar. En la medicina, en el servicio a los demás, en el karma yoga, la meditación. La meditación, ya estamos ayudando a millones de seres, meditando simplemente. ¿Dónde puedo encajar yo? ¿Cómo puedo servir mejor? En el plan del maestro. El maestro espiritual tiene un plan y ese lo tenemos que seguir. ¿Tenemos 10 minutos todavía? ¿Sí? Bien, ahora viene la parte importante. Ahora viene lo bueno. Sí. Ese plan está basado, todo el plan del Logos, y el plan que te va a indicar tu maestro espiritual, y no te confundas, tiene que ver con la vida. Y es evolución. Es progreso y evolución. Pero esa evolución que lleva a despertar lo espiritual dentro de los millones de seres. Ese es el plan del Logos. El despertar espiritual del alma dormida en el cuerpo físico. Eso es lo que se espera que tú colabores en ese despertar. Las millones de almas de la humanidad están durmiendo dentro de la envoltura física. Y el trabajo de un místico no es solamente para sí mismo, sino para canalizar el amor del amado a los millones de almas que duermen en su capullo de seda. Millones de almas que ahora mismo están durmiendo cerradas en ese capullo material, de materia densa y física. Entonces, nuestra labor es despertar esa alma para que surja esa mariposa de dentro. Esa mariposa espiritual. La vida, pues, es evolución, es progreso. Y en eso es que colabora. El despertar espiritual es evolucionar. Ese es el resultado de la evolución. La vida, decimos, pues, que es una. La vida es una. Aunque vemos que es distinta y se multiplica, pero tenemos que empezar por reconocer que la vida es una y es universal. La vida lo llena todo. No hay vacíos en la vida. En la vida universal no hay vacío. No hay espacio vacío. No hay nada vacío. La vida lo penetra, lo llena todo. En distintos aspectos, formas, dimensiones, en distintas dimensiones, pero todo está lleno. El espacio del universo que nos parece que está todo vacío, está todo lleno de vida. Átomos, partículas, éter. Y todas partículas sutiles y finísimas que incluso traspasan más allá de nuestros sentidos que no podemos llegar a percibir en la caixa lo penetra todo y es vida, y es la fuente de la vida. Entonces todo está lleno de vida visible e invisible. Mires a donde mires, investigues donde investigues, profundices donde quieras, encontrarás vidas y vidas y vidas en el infinito, desde las partículas hasta los soles, galaxias, y hasta los cometas, en todo el espacio está todo lleno de vida. En una escala de conciencias menos desarrolladas hasta conciencias plenamente despiertas y desarrolladas. Esa es la escala de la vida. En ese proceso de evolución, eso es evolucionar, despertar. Desde la conciencia que duerme, la mónada duerme en el capullo, en lo material, en lo físico, hasta el despertar del sol.
y de todos los soles que hay en el universo. Ahí está la escala de la evolución, de ese despertar de la vida. Entonces la vida es una, es universal, lo penetra todo y está por todas partes, visible e invisible. Ten siempre presente esto, que no todo lo que ven los ojos es la realidad, ni el todo en absoluto. Hay más en lo invisible que en lo visible. Luego, el segundo punto. La vida es indestructible. La vida es inmortal. No se puede destruir la vida. La vida desaparece de un sitio para aparecer en otro. Y así sucede también con las almas que abandonan los cuerpos para reaparecer en otros cuerpos. A ti lo que te parece donde hay una destrucción y desaparece algo, no, la vida continúa. Porque la vida no solo está en el campo físico, la vida está en el campo etéreo, astral, mental, body, alma, está en todos los niveles. Vemos que desaparece en un nivel, pero sigue en el otro. Por tanto, afirmamos que la vida es inmortal, es indestructible. Y esa vida, pues ni el fuego, ni ninguna clase de destrucción puede aniquilar. La vida puede estar durante un tiempo dormida, latente, pero finalmente despertará y volverá otra vez a evolucionar y a progresar. Hay periodos de noche y de día, de evolución y de descanso. Pero siempre sigue, es la misma vida de hace millones de años está dentro de ti. Es la misma vida en todas las células, en todos los componentes de tu cuerpo, en cada partícula que compone tu organismo. Hay millones de vidas dentro de ti. Y esas millones de vidas ya llevan millones de años atrás evolucionando. Y los millones que quedan por delante. O sea que la vida es indestructible, es inmortal. Segundo punto. El tercer punto. La evolución. El crecimiento, el esplendor, el perfeccionamiento de la vida es sin límites. La vida evoluciona, se perfecciona continuamente. Donde vemos una partícula, con los millones de años verás que ya se hace compleja, se multiplica, se hace un organismo complejo. Y así irás viendo cómo luego lo complejo se hace superior, luego se sublima y finalmente despierta espiritualmente. Así es como la vida crece sin límites, no hay techo. En la vida no hay techo, no hay barreras, aquí no se pasa. La vida no tiene límites. Si comprendiéramos estas tres grandes verdades, te transformaría la vida, te va a transformar todo, todo. Ya termino. La cuarta gran verdad es que la vida se crea su propio futuro. Castigos, premios, dolor, felicidad, sufrimiento, placer. Uno mismo, la vida misma se lo crea. La misma vida, en sus errores, en sus equivocaciones, en las cosas que suceden, porque la vida siempre está cambiando, siempre se está moviendo, pues se crea su propio destino. Esas son las cuatro leyes. Las repaso y con eso terminamos. Si quieres tomar nota, lo voy a decir ahora brevemente, resumidamente, para que lo puedas memorizar. La vida es una, universal, resumidamente. El segundo, la vida es inmortal, es indestructible. Tercero, el crecimiento y esplendor de la vida es sin límites. ¿Muy rápido? El cuarto. El destino, premios o castigos, la misma vida se los crea. Ahora, esa palabra vida la puedes sustituir por alma y tendrás el mismo resultado. Sustituyes vida por alma y tendrás el mismo resultado. El alma es una, es universal. El alma es indestructible, es inmortal. El alma, su crecimiento y esplendor es sin límites. El alma es la que se crea su propio destino. ¿Sí?
¿Se entiende todo esto? Esa es la belleza de la vida. Bien. ¿Preguntas? A pedazos, sí, yo quería hacer una pregunta. Mira, cuando Miguel de Molinos fue quemado o murió en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Él murió en la cárcel, condenado. Yo también quería hablar de Miguel de Molinos cuando nos has leído un fragmento de su libro, Vía Espiritual, que hace referencia siempre a la nada. ¿A qué se refiere esta nada? Bueno, a ver, en este libro también se describen muchas cosas, como por ejemplo en la época de Miguel de Molinos, los religiosos tenían la costumbre de martirizarse. Entonces, martirizarse, él dice que no sirve de nada, todo lo contrario, el cuerpo es el templo del alma y lo que hacemos es perjudicar nuestro despertar espiritual. Luego también hace referencia a muchos religiosos de la época que se dedicaban a llorar, todo el día llorando y dejándose llevar de emoción y sentimiento y lloriqueos. Eso él lo desprecia completamente, dice que no sirve de nada. O sea que no solamente una cosa, sino que va tratando de todos los temas. Luego nos habla de que hay un tipo de meditación que es con semilla y otro tipo de meditación sin semilla, sin nada. Que lo mejor es empezar con algo, meditar en alguna cosa que te ayude a concentrarte para luego llegar a la nada. Todo eso lo va explicando en los diferentes capítulos y en el idioma de 500 años atrás. No sé si te respondí. Sí, yo quería hacer una puntualización. A ver, el tema del castigo corporal, de la autoflagelación. Cuando no se dispone de suficiente elemento de raciocinio, el desapego se entiende a la raba, a la bestia. Entonces, si yo me torturo, yo me pongo un cilicio, o todas las noches, como el Opus Dei, los postulantes, practico las disciplinas, que es una cuerdecita con 7 bolitas, y toma, dale, pues evidentemente, a ver, lo hago porque no tengo suficiente capacidad intelectual para entender que lo que tengo que hacer es desapegarme, no fustigarme. ¿Por qué me fustigo? Pues porque estoy en una etapa ciertamente no evolutiva, involutiva. Si habéis visto la película El Código Da Vinci, aquel famoso sujeto que se ponía aquel cinturón, aquella disciplina tan horrorosa, y el cilicio, uno dice, pero ¿esto es necesario? Pues lo hace aquella gente que no es capaz de discernir acerca de Dios ni del alma. Aquellos que tienen miedo a pensar en Dios porque creen que Dios es poco menos que el hombre del saco. Entonces, si a Dios lo vemos con miedo, no nos extrañemos luego que surjan patologías psicológicas ocultas. De hecho, detrás de muchos místicos hay auténticos problemas psiquiátricos. Eso lo sabéis todos, lo sabemos todos. Y seguramente que los que estamos aquí hemos tenido encarnaciones de auténtica tortura, de auténtico calvario, coronas de espinas y cadenas en los tobillos, porque creíamos que de esa manera íbamos a imitar a Cristo. La imagen que del Cristo nos ha llegado. Pero es falso. Eso se refiere, ni más ni menos, a todas las dificultades que tendremos en la calle para hablar del lenguaje crístico, es decir, de la conciencia, del alma, del maestro. Pero no necesariamente recurrir a esas pruebas. Eso era la Edad Media, que hoy en día no toca para nada. ¿Quién quiere hablar del tema? ¿Quién quiere preguntar? ¿Has dicho algo sobre el desprecio al humanismo y si no me lo explicas mejor? Para sí. Bueno, es el lenguaje antiguo. Desprecio a la personalidad. A la personalidad construida pues, en esta vida. La personalidad pues, como la educación que nos han dado. Pero ¿cómo podríamos actualizar la expresión? La forma social. Actualizar la expresión. Porque claro, como si según vivimos esto, entonces la autoestima queda muy machacada, entonces ¿cómo nos recuperamos de eso? Es el desprecio al yo inferior. El yo inferior es lo que nos limita y lo que nos ata y no nos deja avanzar. Primero, claro, tiene que haber una comprensión del yo superior. Si uno no tiene comprensión del yo superior y le quitas el yo inferior, pues no le queda nada. O sea que el yo inferior nos sirve para avanzar, para aprender y para desarrollarnos y relacionarnos en esta vida. Pero llega un momento que lo tienes que despreciar, el yo inferior, porque te va a lastrar, te va a impedir avanzar. Es que está hecho un caso.
Lola. Sí, justamente yo quería decir eso. Cuando se habla de carencia de deseos, eliminación de los deseos, matar los deseos, a mí personalmente esas expresiones no me gustan, porque me parecen que son contrarias al orden natural. Creo que el deseo es una fuerza natural que viene, que el niño la tiene muy presente en sus primeros años y después va evolucionando. Este deseo hay que transmutarlo. Hay gente que no lo transmuta, la transmutación es poner orden. Transmutarlo en voluntad espiritual, o por lo menos en un comportamiento ético, quiere decir que no esté al servicio, que el deseo no esté al servicio del capricho, del desorden, del egoísmo, del egocentrismo, porque eso es desorden. Y hay una idea muy bella, ¿no?, de Platón en la República, cuando dice que la psique humana sería como un carruaje, ¿no?, conducido por cuatro caballos. Los caballos son los deseos humanos de la psique. Y estos caballos deben ser gobernados por la conciencia, para que tenga una dirección y para que vaya hacia la realización espiritual, porque si no, si dejas que los caballos te gobiernen, no hay evolución. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, es el gobierno de los deseos. De la obliga. Sí, la obliga triunfante. Eliminar el deseo es un concepto, desde mi punto de vista, muy erróneo y muy perjudicial. No, hay que porque además la energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Esta energía del deseo es muy importante, que sea fuerte para luego tener una voluntad fuerte. Y es direccionarlo en nuestra psique, es un ejercicio continuo y diario de poner orden, ¿no? Y hay una axioma preciosa: libre. Nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Sí, señora. Esto es en relación a lo Pitágoras, sí. De maestro de Platón, inspiró a Platón, ¿no? Sí. Nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Es decir, si no gobernamos nuestros deseos, no somos libres. La gente se cree que es libre porque hace lo que le da la gana, y el libertinaje lo confunden con libertad. Sin embargo, creo que todos hemos experimentado que vamos ganando en independencia a medida que vamos gobernando el deseo caprichoso o alocado, ¿no? Que no significa que eso no sea una experiencia, quizás por error, error aprendizaje, ¿no?, que es importante. Pero es el gobierno de estos deseos que nos conduce hacia la libertad, y el resultado de esa libertad es la felicidad y es la paz. ¿Alguien más quiere aportar algo? Radha Marnier dedicó casi toda su vida a tratar un tema que lo difundió por todo el mundo. Su tema estrella era la autorregeneración humana. Tiene un libro. Autorregeneración humana. Y enseñando ella por todo el mundo de qué manera el ser humano se puede autorregenerar por sí mismo. Regenerar quiere decir transmutar, es lo que decíamos ahora del yo inferior. Transmutar, regenerar, no destruir tampoco, ni tampoco despreciar, sino transmutar, regenerar. Y hacemos, si queréis, pues hacemos silencio, intentar. Cristina, si me permites decir una cosa. Ayer se inició un tema paralelo a que Pedro me ha enfocado hacia el misticismo, y hay un paralelo, camino paralelo, que es el de tanto al arte, tanto al arte. Uh-huh. En teosofía, hasta hace poco, al menos aquí en España, en ese género no lo conozco, se ha empezado a hablar como la vía de espiritualmente, a través del arte. Pasa que el camino del arte es muy difícil, porque como dice Jesús y otras personas que he escuchado, es de cuarto rayo, no creo, y es muy difícil el equilibrio en el cuarto rayo. Pues creo que es una vía también para hacer también mística, también directa, porque sabemos que la inspiración de un artista no pasa por el cerebro. No pasa por el cerebro, aunque no lo parezca, no pasa por el cerebro. Se pasa por detrás de la columna y va directamente a lo que es el corazón. Y después sube a la mente. Entiende la inspiración y después busca las formas de cómo llevarlo a término. ¿Vale? Pues creo que Rumini Devi fue
la esposa de otro presidente de la Sociedad Teosófica Antigua, que era Rundale, creo. Sí. Y ella llegó a la iniciación, no sé cuál, eso sí que no lo sé, pero una iniciación bastante ya hecha, a través del camino del arte. Y ella dijo que los grandes seres, la jerarquía y los había abierto la puerta o el rayo del arte, ya estaba abierto, pero lo habían como incorporado dentro de lo que es la evolución humana, para que el ser humano pudiera evolucionar de una forma más directa y de una forma armoniosa y equilibrada, junto con toda la armonía y el equilibrio que lleva el cosmos y nosotros también en nuestro interior, y que era una forma para alegrarnos, endulzarnos lo que es las penas, los sufrimientos que pasamos en la vida. Porque cuando uno escucha una pieza de música, una orquesta que esté bien armonizada, que esté bien compuesta, que haya tomado esa esencia del cosmos y la haya podido transmitir aquí en la Tierra, a que os armoniza, a que os ayuda a limpiar cosas vuestras, ¿verdad? Hace terapia, pues ahí existe la musicoterapia. Cuando vemos un cuadro y está todo bien armonizado, los colores, todo lo que es esa armonía dentro del cuadro, que no suscita ningún sentimiento de bajo, sino que reconoce lo alto, pues hace curación en nosotros, que es la cromoterapia. Cuando uno lee ve una forma arquitectónica creada, armónica, bien construida, con las leyes geométricas bien proporcionadas y situada en un sitio magnético y que transmite, ¿a qué nos pasa? ¿A qué la admiramos? ¿A qué nos provoca algo dentro? Que también nos suscita, y estamos dentro, viviendo, visitándola como ayer, o otros sitios que hemos estado, nos mueve también interiormente, nos armoniza, nos ayuda. Me refiero a esto, a todas las artes, al baile. El baile, la danza clásica, la danza libre, bien reconducida, sobre todo la danza libre, bien reconducida por una persona. No, contemporánea, hay dentro de lo contemporáneo muchas facetas que a veces no armonizan, ¿eh? No todo en el arte de lo que estoy hablando armoniza, porque hay pintura que no armoniza, hay música que no armoniza. O sea, siempre hay los dos, siempre están. Pero hay una que armoniza, a mí por ejemplo hay una que me armoniza mucho, es la naturaleza. Sí, bueno, esto es la gran obra de arte del creador, que tiene todas reunidas en una. Esas tiene todas reunidas en una. Es más o menos, es que lo quisiera decir, porque creo que es una cosa que no se ha hablado y que quiero aquí hacer referencia porque es muy importante. Y también forma parte de ese sentir que también es místico en nosotros. Nos hace llegar a lo que está, a lo creado. Y está. A través de la belleza que se focaliza. Focaliza la gloria de lo bello, sí. De la gloria de Dios. Sí, Platón hace una reflexión preciosa. Según él, la contemplación de la belleza conduce al arte, el arte con mayúsculas. La contemplación de la justicia, con mayúsculas, de la justicia, el adjetivo justicia, conduce al comportamiento ético. La contemplación de la verdad y de la. La idea también conduce a la sabiduría. En este sentido, el arte con mayúsculas solo puede ser resultado de la contemplación de la belleza. Y eso lo sabemos, sabemos distinguir lo que es el arte con mayúsculas, las grandes obras de arte, del arte imitativo. Que no nos lleva a cualquier tipo de especialidad. Viene un nuevo tema. Me voy a dar al corre con un pensamiento simiente, una reflexión, y cerramos. La espalda derecha, cuello erguido, sentados cómodamente, la cintura recogida y el corazón abierto a la mano.
esa respiración de Fray Marc. La vida es una, universal. El alma humana es inmortal, indestructible. El crecimiento y esplendor del alma humana es sin límites. El destino, premios y castigos se los crea la propia alma.